Desde el confinamiento al que nos tiene obligados la lucha contra la pandemia, quiero transmitiros nuestra solidaridad con todas las empresas que están luchando por mantener vivos los proyectos suyos en el exterior. También quiero transmitiros que Cofides está plenamente operativo y su personal está teletrabajando para, en la medida de nuestras posibilidades, apoyaros en vuestra lucha. De hecho, Cofides cerró el primer trimestre con el mayor nivel de desembolsos de su historia. Casi 80 millones de euros fueron canalizados, la mayoría de ellos al final del de trimestre, hacia las empresas españolas para, en la medida de lo posible, eh, apoyarlas en sus estrecheces de liquidez en unos momentos en que los mercados financieros están cerrados. Por favor, seguir confiando en COFIDES y en su personal. Nosotros haremos lo posible porque vuestros proyectos en el exterior sean exitosos y porque seamos todos juntos capaces de superar las estrecheces que ahora mismo existen de financiación en el exterior. Sin más, quiero transmitiros nuestra solidaridad con todos y volveros a repetir la frase que todos nos decimos hoy una y otra vez. A este virus lo vencemos todos juntos. Un abrazo.